se lo podemos avanzar desde la 8 Palencia. 73 millones de euros es el presupuesto de la Diputación para el próximo año. Sube a pesar de la situación económica y lo hacen, aseguran, gracias al bajo nivel de deuda con el que cuenta la institución provincial. Priorizan las políticas de empleo y los servicios sociales. Prioridades. Pues lógicamente en estos tiempos nuestras prioridades son la inversión económica por parte de la Administración Pública, de la Diputación, el empleo, porque sabemos que el 2021 va a ser un año difícil para los desempleados, para la tasa de desempleo de Palencia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Desde que se iniciara la pandemia han fallecido en las residencias de Palencia 139 personas mayores y se han registrado 620 contagios. En esta segunda oleada se han producido varios brotes. Los de Salinas y Ampudia parecen estar controlados. Ahora preocupa y mucho la situación de los centros residenciales Palencia. En sus instalaciones del barrio de San Antonio en la capital y en las de Grijota, se han producido más de un centenar de casos que han afectado a la práctica totalidad de los residentes. Hay 4 fallecimientos y 12 ingresos. Desde el centro tratan de controlar la expansión del virus. La ocupación de las UCIs sigue creciendo y eso está condicionando la actividad quirúrgica en la comunidad. En Palencia y según la Junta, 2 de los quirófanos se están utilizando ya para la atención a positivos, aunque las intervenciones en los casos más graves no se están retrasando en el conjunto de la provincia. Y en cuanto a la evolución de la pandemia, se habla de un ligero descenso. El impuesto a las bebidas azucaradas no solo afecta a las grandes empresas que se dedican a ese negocio, ese producto, afecta directamente a la provincia, concretamente a los productores de remolacha. Comienzan su cosecha con este problema añadido del que vamos a hablar. Y la pandemia está marcando todas las competiciones deportivas. De hecho, el fútbol no profesional se verá afectado por un nuevo sistema de control. Ya no será solo obligatorio realizar test a todos los jugadores, sino además que estos cuenten con un certificado de que lo han pasado. Es martes, es 10 de noviembre, la pandemia y sus efectos son de nuevo asunto de portada. Comenzamos. Hoy nos queremos asomar a la realidad complicada que se vive en las residencias de ancianos de la provincia de Palencia, tanto a las gestionadas por la Junta como a los centros privados. Según datos oficiales, nos encontramos con que 620 residentes se han contagiado desde marzo. De ellos, 225 son casos activos en la actualidad. Ninguno de ellos, por cierto, en las residencias públicas, en este caso en la del Puente de Hierro. 139 residentes han fallecido desde que se iniciara la pandemia por COVID-19 o con síntomas compatibles. Esos son los datos preocupantes. Los brotes de Salinas y de Ampudia se dan por controlados en este momento, pero ahora el foco está puesto en 3 de las instalaciones que gestiona la empresa Centros Residenciales Palencia. En las de San Antonio y Grijota se han contagiado prácticamente la totalidad de los residentes, más de un centenar. Hay en estos momentos 4 fallecidos y 12 ingresados en el hospital. Se trabaja en estos momentos por controlar el virus. El brote afecta a 3 de las residencias que gestiona la empresa Centros Residenciales Palencia. De los 118 usuarios se han contagiado 105, a los que hay que sumar al menos 5 trabajadores. La atención está garantizada, eso dicen, aunque el brote aún no está controlado, ni mucho menos. No puedo decir que la situación esté controlada, sin embargo, que estamos trabajando duro. Hasta la fecha han fallecido 4 personas y otras 12 están ingresadas en el hospital con un pronóstico más grave. Los estables se atienden en los diferentes centros. Permanecen actualmente en la residencia con tratamiento, muchos de ellos con oxígeno. Pero bueno, son pacientes que en la actualidad están estables y que personalmente me encargo de informar a las familias. Controlar el virus es ahora el reto puertas adentro de estas residencias. Lo más importante ahora mismo es hacer un adecuado triaje. Es decir, nosotros en la residencia tenemos la capacidad para tratar a un COVID leve. Sin embargo, si el paciente se descompensa o insuficiencias cardíacas o insuficiencias renales, pues lo derivamos directamente al hospital, claro. Centros Residenciales Palencia consiguió evitar los contagios durante la primera oleada y hace semanas fuimos testigos de la vacunación contra la gripe. Tenía claro que en algún momento esto iba a pasar. Lo que nunca me imaginé, lo que nunca pude imaginarme
ni en el peor de mis sueños fue que llevara el virus y se expandiese de tal manera. En esta ocasión, y pese a las estrictas medidas preventivas, no ha sido posible. Aunque la situación en Palencia mejora y se habla de un ligero descenso, lo dice la Junta, la situación de las UCIs se sigue complicando. En el Hospital de Palencia se están ocupando ya 2 quirófanos para dar servicio a las UCIs extendidas. Y aunque las intervenciones quirúrgicas más graves no se están retrasando, sí las de menor entidad. De momento no se contemplan, por cierto, confinamientos domiciliarios ni cierres perimetrales de provincias o municipios. Aunque en Castilla y León la situación es grave, lo mismo ocurre en la provincia, se aprecia en el conjunto de Palencia cierta mejoría. Además, el índice de reproducción del virus sigue aquí por debajo de la media regional en un 0,84. Palencia, 88 pruebas positivas, 504 en la última semana, ligero descenso. En estos momentos preocupa de forma especial la ocupación en las unidades de críticos, que siguen creciendo. Esta situación está condicionando las intervenciones quirúrgicas, no las de los casos más graves, que no se están viendo afectadas, pero sí otras de carácter más leve, cuando es necesario el uso de REA. Además, parte de los quirófanos del Río Carrión, 2 en total, se han ocupado ya para atender a pacientes COVID. La capacidad de las UCIs se ha visto sobrepasada y entonces ha habido que extender las UCIs, a tomar el recurso de la UCI extendida, que eso, como saben ustedes, ocupa áreas de reanimación quirúrgica, de quirófanos, de reanimación posanestésica, y requiere el concurso adicional, no solamente de los intensivistas, sino el adicional de los anestesistas. Se esperan momentos más complicados en cuanto a la ocupación en 2 semanas y que después la situación se estabilice para mejorar en un plazo de 1,5 meses en adelante. Desde el SACIL recuerdan que hay que tratar de no contagiarse para evitar acabar en cuidados intensivos. Muchos de esos pacientes, dicen, terminan con importantes secuelas. De momento no se anuncian cribados masivos en Palencia como sí ocurre en otros municipios de la región. Y malas noticias, las que nos deja la pandemia en el conjunto de la provincia. Se han contabilizado 4 fallecidos, más en hospitales. El total asciende ya a los 167. El número de nuevos contagios es de 88, 6.760 desde el inicio de la pandemia. En la actualidad hay 66 brotes activos, uno más que ayer con 532 casos asociados. El número de altas ha crecido en 17 hasta alcanzar las 757. Están viendo los datos. El número de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días baja muy levemente, pero baja y se sitúa en un dato preocupante aún en 971. Se mantiene la positividad de las pruebas de detección, que se encuentra a poco más del 18%. La ocupación de las camas UCI desciende muy levemente hasta el 47% con 19 enfermos y los ingresos en planta crecen también muy levemente hasta el 23% con 99 afectados. Por cierto, hay un aula más en cuarentena y ya son 23. Y ponemos ahora el foco en Palencia Capital para ofrecerles también los datos del acumulado de 14 días por áreas básicas de salud. En este caso se aprecia un importante descenso, es un buen dato. De los 756 casos en total de ayer se pasa a los 649 de hoy, unos 100 menos en una jornada distribuidos de la siguiente manera: 221 en Jardinillos, 181 en Eras del Bosque, 168 en La Puebla y 79 tan solo en Pintor Oliva. Este es el área de salud donde más se ha apreciado ese descenso. Asaja advierte de la precaria situación que atraviesan los ganaderos de carne. Dicen que la pandemia viene a agravar la delicada situación a la que se enfrentan de forma tradicional, fruto, dicen desde la organización, desde Asaja, de la mala imagen que se están dando, principalmente por parte de los animalistas, que les señalan como los culpables de la contaminación. Piden la ayuda de las administraciones, pero también de los ciudadanos. Explotaciones de ganado de carne en una situación precaria por la caída de los ingresos, una realidad que arrastran desde antes del COVID. Un sector de por sí que se le estaba demonizando de manera totalmente injusta por parte de ciertos grupos mal llamados animalistas, porque estaban poniendo en cuestión la que si contaminaban, que si la carne tiene ciertas cosas. A esto se suman los continuos cierres de los locales hosteleros principales compradores de algunos tipos de carne. Que hay ciertos productos que la gente no tiene la cultura de consumirles en casa y les consume en la restauración, y al estar completamente con esta pandemia cerrada la restauración, pues sobre todo el sector ovino o ciertas partes del sector vacuno o ciertas piezas que se consumían más en restauración,
cerración, van a tener ya, si estaban muy tocadas, bastantes problemas. Por eso piden el apoyo de los consumidores. Ahora que vamos a tener cerca fechas, aunque van a ser unas fechas no típicas, sino un poco atípicas, que se consuman productos, sobre todo se consuman productos de la tierra, como puede ser el lechazo o carnes muy buenas que hay en la provincia de Palencia. Pero también de las administraciones. Hasta ahora yo creo que ha habido una serie de ayudas que sacó la administración, pero han sido ayudas muy testimoniales y ayudas que no cubren las pérdidas que van a tener que soportar todos estos ganaderos. De no ser así, continuará el goteo incesante de cierre de explotaciones. No hay relevo generacional en un trabajo que señalan ya no es rentable. A la difícil situación del campo se suma ahora otro problema, otros problemas en realidad. Comienza la campaña de recogida de la remolacha con el fantasma del impuesto de las bebidas azucaradas sobrevolando, una medida que va a golpear de lleno a los cada vez menos productores palentinos. Abiertas las molturadoras y con el producto casi listo, comienza en Palencia la campaña de la recogida de la remolacha. Se esperan unos rendimientos medios, pero a los problemas de plagas ya habituales. Hay un ataque serio de cercospora, como se puede ver. Se suman otros. El sector va en declive año tras año. Ha pasado de ser el cultivo estrella en toda la cuenca del Duero y más y menos en Palencia. Ha sido el cultivo por excelencia, el cultivo rey, digámoslo así. Y ahora mismo ya ha sido un cultivo más. La caída de precios, la remolacha, los márgenes son muy pequeños. Cada vez es más complicado encontrar en la región parcelas como esta, en este caso en Soto de Cerrato. Igual estamos al 50% de lo que se planta, 50% o menos de lo que había hace 15 años. Los profesionales critican la escasa apuesta de las molturadoras por el sector, no tanto por parte de Acor, sí por parte de Azucarera. Azucarera yo creo que no se sabe claramente por lo que apuesta. Yo creo que más bien apuesta por abandonar el cultivo porque la política que tiene no conduce a nada. El impuesto a las bebidas azucaradas y las campañas contra el consumo de azúcar. Ofensiva contra todo el sector y contra todo lo que rodea el azúcar. Pueden ser la puntilla para un cultivo que fue y que ya ha dejado de ser. El remolachero ha sido el gran olvidado, yo creo. Y tenemos que saber que para hacer esas bebidas azucaradas primero hay que plantar remolacha en el campo. Hablan tan solo de un afán recaudatorio, un impuesto que podría suponer 400 millones de euros. Hoy también es noticia, 14 personas han sido denunciadas por caza furtiva en la provincia de Palencia durante la época de la berrea. La mayoría, y lo van a ver, fueron interceptadas por la Guardia Civil cuando estaban listos para cazar e incluso se desmantelaron dos puestos de caza en el Parque Natural de Fuentes Carrinas y Fuente Cobre y la Montaña Palentina. Los agentes localizaron trofeos de caza, especialmente cabezas de ciervo, cuyo valor en el mercado negro podía alcanzar los 7.000 euros. Es uno de los datos del día, 73 millones de euros, unos 3 millones más que en el presente ejercicio. Ese es el presupuesto en el que trabaja la Diputación Provincial de Palencia para el próximo año. Un incremento del 4,4% por encima de lo que se incrementó para este año en un tiempo económico complicado. Una cifra que les adelantamos desde la 8 Palencia y que se ha podido alcanzar gracias a que el gobierno central ha suprimido la regla de gasto y al bajo nivel de endeudamiento con el que cuenta en la actualidad la institución provincial de Palencia. A pesar del contexto de crisis económica derivado de la pandemia, la Diputación anuncia un presupuesto con un incremento de más del 4%. El presupuesto va a alcanzar casi los 73 millones de euros, con un incremento del 4,4% respecto al presupuesto del año 2020. Es la propuesta del equipo de gobierno y que empieza su tramitación para aceptar y conocer esas propuestas que pueda haber desde los distintos grupos y acabar con esa aprobación definitiva del presupuesto. Una subida que se debe a la supresión de la regla de gasto, también al bajo nivel de deuda de las arcas provinciales. Y lo que nos va a permitir es acceder a recursos extraordinarios, si son necesarios, para cubrir esta totalidad del presupuesto. Con ese presupuesto buscarán reactivar económicamente a la provincia. Prioridades. Pues lógicamente en estos tiempos nuestras prioridades son la inversión económica por parte de la Administración Pública, de la Diputación, el empleo, porque sabemos que el 2021 va a ser un año difícil para los desempleados, para la tasa de desempleo de Palencia. Sin dejar de lado facetas tan importantes como los servicios sociales.
y sin duda también el apoyo en los servicios sociales y a los más necesitados, tener previsto que va a haber, lamentablemente, en nuestra sociedad personas que van a necesitar el apoyo público pues para poder vivir en su día a día y sufragar sus gastos. Ya se ha comenzado la tramitación del documento de cara a 2021. Hay más asuntos que les contamos en nuestro capítulo de breves. Lo vemos a continuación. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento va a destinar 164.000 euros para la convocatoria de subvenciones en cooperación al desarrollo dentro de un periodo que va a finalizar en octubre de 2021. Las ONGs que opten a estas ayudas podrán recibir un máximo de 20.000 euros por programa. Se van a resolver bajo la fórmula de concurrencia competitiva y permitirá un anticipo del 70%. El concejal de Obras ha explicado en el Ayuntamiento de la capital los detalles del proyecto para la segunda fase del plan de recuperación del río Carrión, que prevé actuar en la zona comprendida entre Eras de Santa Marina y el Segundo Sotillo. Esta propuesta, que se incluye dentro de los fondos europeos EDUSI, va a costar algo más de 694.000 euros. La Diputación da luz verde a convenios de colaboración con Itagra, la Asociación Tadeo Ortega y los clubes deportivos Maristas y Becerril por un importe de 232.500 euros. También han aprobado en la Diputación las ayudas para que los ayuntamientos puedan reparar los centros de educación infantil y primaria de la provincia. Punto final a la información. Los clubes están obligados a realizar test a sus jugadores todas las semanas de partido, entre 48 y 72 horas antes del mismo. Pero ahora la federación ha ido más allá y obliga a todos ellos a certificar la realización de estos test documentándose ante el árbitro. El protocolo en el ámbito futbolístico en tercera división señala que con un positivo en el club se suspende el partido siguiente que corresponda. Así se han venido sucediendo aplazamientos en los dos subgrupos del grupo octavo. Uno de ellos fue el Becerril Bembibre, por positivos en el club berciano. Se jugará el 8 de diciembre. El otro, el Virgen del Camino Peña Aranda, del pasado fin de semana. Precisamente el cuadro leonés es el rival del Becerril este domingo y arrastra hasta 6 jugadores positivos por COVID. Los clubes están obligados a realizar test a sus jugadores todas las semanas de partido, entre 48 y 72 horas antes del mismo. Pero ahora la federación ha ido más allá y obliga a todos ellos a certificar la realización de los test documentalmente ante el árbitro. Ningún jugador podrá hacerlo sin este certificado y no realizar los test significará la suspensión del partido y la pérdida del encuentro para el que no cumplan la norma. La falsificación de un test significaría una dura sanción deportiva y exponerse a un delito penal, advierte la federación. La situación de la pandemia y la falta de fechas ha provocado que el sistema de competición de la Primera Regional haya variado. Se lo explicamos a continuación. La situación de la pandemia y la falta de fechas ha provocado que el sistema de competición de la Primera Regional haya variado. Se mantiene en la primera fase liguera con 4 subgrupos. Los 5 equipos palentinos, Carejas Paredes, Villamuriel, Palencia Cristo Atlético B, Palencia Club de Fútbol y Castilla Palencia, se enfrentarán en una liguilla doble vuelta junto a los 5 equipos burgaleses. Los 3 primeros clasificados de cada subgrupo pasan a la siguiente fase por el ascenso, que ha cambiado, para pasar a ser una primera eliminatoria entre conjuntos de su ámbito, es decir, en el caso de los palentinos junto a Burgos, Soria, Segovia y Ávila, y una segunda ronda de eliminatorias cuyos emparejamientos se decidirán por sorteo. En cuanto a la permanencia, lucharán por ella los equipos clasificados del cuarto al décimo. También deben superar 2 eliminatorias, pero en ese caso para definir las posiciones sin eliminados. Se medirá a los equipos clasificados en las mismas posiciones en los 4 grupos. Y se lo podemos anunciar, estamos en disposición de adelantar que se va a celebrar una gala del deporte. No será, eso sí, una gala del deporte habitual, será un evento alternativo, pero no se quiere renunciar a ella a pesar de las circunstancias actuales, de la COVID-19, de la pandemia. La semana que viene serán públicos todos los detalles de este evento que tendrá lugar en las próximas semanas. Estabilidad y temperaturas sin grandes cambios marcan la tónica meteorológica de cara a mañana en Palencia. Lo vemos en la previsión.
La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos con intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta en la segunda mitad del día, sobre todo en la meseta, con probabilidad de ellas por la noche. En la montaña palentina, las temperaturas mínimas rondarán los 2 grados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campoo, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 14, que alcanzará el mercurio en municipios como Cervera de Pisuerga. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados centígrados, valores que se elevarán ligeramente más al sur, en la comarca de Tierra de Campos. Soplarán vientos variables, tendiendo a fijarse del suroeste, aunque eso sí, en todo caso de carácter flojo. En la zona de la nave y sus entornos, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta el grado en positivo, mientras que las máximas podrían ser de hasta 15. Así ocurrirá, de hecho, en las localidades situadas más al sur de la provincia, así como en la comarca del Cerrato y en la capital y sus entornos, donde la nubosidad estará muy presente a lo largo de toda la jornada, con temperaturas oscilando entre los 2 y los 15 grados centígrados. Una situación que se mantendrá a lo largo de las próximas jornadas, con estabilidad en las temperaturas y también en la nubosidad, presente en principio hasta la llegada del fin de semana. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes en la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. Así nos vamos, hoy no tenemos tiempo para más, ya saben que regresamos mañana. Los horarios son los habituales, a las 2 y a las 8 de la tarde en directo. Que pasen una muy buena noche, tengan cuidado y que sean felices. Adiós.